Bien, buenas tardes. En nombre de San Graduate School of Business, queremos darle la más cordial bienvenida a la conferencia informativa de la maestría en Project Management. A continuación, quiero presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, al profesor Alfonso Núñez. Él es profesor de la maestría y es quien nos hará la presentación el día de hoy. También quiero presentar a la señorita Carla Cuba. Ella es la coordinadora académica del programa. A la señorita Evelyn Bautista, coordinadora de San Alumni, quien les brindará información acerca de los beneficios que ustedes tendrán al ser alumnos de la maestría y cuando también sean graduados nuestros. También agradecerle y darle la bienvenida al señor José Luis Hurtado, gerente de control de proyectos de MINSUR, quien nos contará también su experiencia de lo que ha sido para él estudiar la maestría, ¿no? Y bueno, no quiero quitar más minutos al profesor, doy pase al profesor Núñez para que inicie la presentación. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti, Yanina, gracias a ESAN. Yo la verdad me siento bastante honrado para poder participar y compartir con todos aquellos que quieren formar parte de esta gran organización y un poco también hacer sentir a aquellos alumnos que han egresado y que tienen siempre alguna lección aprendida, como le llamamos nosotros los que vivimos en este mundo, y o algún comentario sobre el particular. Bueno, está de más presentar en realidad de manera virtual, porque ahora todo esto se da de manera virtual, dada esta coyuntura de la pandemia, a nuestro director, el ingeniero Eddie Morris Abarca, quien hace buen tiempo ya venimos trabajando y colaborando juntos con esta maestría. Me honra que con él, digamos, fundamos en realidad esta maestría hace ya muchos lustros, ¿no? No quiero iniciar, no quiero dejar de pedir y de solicitar y sobre todo desear que ustedes, los que nos están acompañando, se encuentren bien de salud, así como sus familiares y todos aquellos que los rodean. Entendemos que esta situación es una situación atípica que no se presentaba hace muchos lustros, muchos años, pero también comprendemos que toda gestión de cambio es un tema que se tiene que manejar. Y eso es algo que también lo vamos a ver. Justamente en proyectos, la gran clave es la gestión del cambio. Y eso también es algo que va a formar parte de aquello que ustedes tomen en consideración si es que arrancamos con esta maestría, ¿no? Bueno, esta es una foto donde ahí tengo pelo, creo que ahora ya no lo tengo, pero igual, ¿no? Soy profesor en realidad de la maestría, tengo algunos magíster, algunos posgrados. También he trabajado, como todos los profesores, tenemos, digamos, línea de recorrido. Yo en este minuto estoy trabajando en una corporación sueca y trabajamos en todo lo que es el digital transformation para lo que es el sector energía, oil and gas, energía y minería e infraestructura en general. Todo lo que son plantas industriales. He trabajado también en una empresa minera grande. He trabajado en Petroecuador en algún momento, en Falabella, en el Banco de Crédito, en fin, una serie de cosas. Y también un poco tengo el tema institucional de haber sido presidente del capítulo del PMI aquí en Perú. Obviamente soy past president y siempre paro ligado a estos temas. Soy miembro activo y conferencista del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Así que cualquier cosa también sobre el particular estamos para podernos apoyar. Muy bien. ESAN pues ya tiene un buen recorrido. En realidad, que pareciera que fuera ayer cuando cumplimos 50 años. Increíble, ya nos vamos por los 60, ¿no? Es decir, caray, qué tal cantidad de años, ¿no? Un año menos y esa es mi edad. Bueno. Fundada en el año 63, yo nací en el 64, o sea, siempre me voy a acordar de eso. Stanford fue una de las universidades que es la que creó, se puede decir, ESAN. Y hay una suerte de, en realidad, más de 12.000 graduados del MBA, que es en realidad la carrera primigenia, el posgrado primigenio con el cual se empezó.
y posteriormente se lanzaron maestrías en ciencias, ¿no? Y una de ellas es ahora la maestría de Project Management. Existen ya cerca de 13 maestrías especializadas a nivel internacional. Bueno, ESAN ya es harto conocido como una escuela, una de las más importantes del mundo. De hecho, dentro de los rankings de muchas prestigiosas revistas, magazines y una serie de escuelas inclusive, ¿no? Indican América Economía, ESAN es una de la número uno en el ranking del 2020. En otro ranking del Executive Education, también es la única en el Perú, la número uno. Y en lo que se refiere al World University Ranking, que es una prestigiosa, digamos, empresa que se encarga de ver los rankings a nivel mundial de las universidades, también indica que somos la número uno en el Perú, ¿no? Entonces, de hecho, estos son algunos logos que son importantes que los tengamos en cuenta, porque uno siempre a veces tiene que mirar dónde fue su casa de estudios, ¿no? En este caso, para nuestro posgrado. Hay algunas organizaciones que justamente están detrás, digamos, marcan la pauta y un poco ven la base de este prestigio en cuanto a ESAN, ¿no? Están 12 organizaciones acreditadas, que acreditan a ESAN. Está el AACSB Accredited, y está el AMBA, que es la asociación justamente de MBAs a nivel mundial, las cuales acreditan esto. ESAN es miembro del FMD, de Network of International Business and Economic School, de CLADEA, dicho sea de paso, CLADEA es la que agrupa a todas las universidades y escuelas de negocios. Por cierto, comentarles que dentro de poco se va a dar el Congreso de Guadalajara de CLADEA, el que habla justamente es expositor en un tema de investigación relacionada a Project Management ahí, PIM, Unicom, por si acaso, no es la empresa de cementos, ¿sí? Sino es el consorcio para universidades, ¿no? De Executive Education, ¿no? Otra organización que se llama PRIME, Principles for Responsible Management Education. En fin, una serie de membresías que hacen a la universidad, ¿no? Con un prestigio de manera global, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos muchas veces, porque en el mercado pues existen una serie de universidades que dictan este MBA, ¿no? Y creo que está harto conocido. Muchas de ellas también tienen un prestigio ganado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estudiar la maestría de Project Management en ESAN? Bueno, uno de los atributos que tenemos es de que ESAN tiene un convenio muy grande, es una hermandad, se puede decir, con la Universidad de La Salle, que es la Universidad Ramón Llull, que está en Barcelona, por cierto. Esta universidad es una de las universidades más prestigiosas de Europa y justamente una de las pioneras en Project Management en Europa. Entonces, eso es un elemento que hace de ESAN algo, digamos, que llama la atención poderosamente, al margen de los viajes, al margen de ese intercambio de estudios que se tiene. En realidad hay un prestigio ganado y sobre todo el recorrido que tienen los profesores de la Universidad Ramón Llull, por cierto, ¿no? La Salle, que es la Universidad Ramón Llull, ¿no? Es un socio de primer nivel para ESAN, lo que nos acredita o nos lleva a que exista esta doble certificación, ya que nosotros aquí en Perú nos graduamos como maestros, como magísteres en Project Management, pero también bajo algún criterio que tenemos que cumplir y una consideración, también nos graduamos como magíster en Project Management por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Un detalle importante, y me consta, es de que la malla curricular siempre está en permanente renovación. Y les digo que está siempre porque tanto la gente, los profesores de investigación y desarrollo de la Universidad Ramón Llull, como los que radicamos acá en Perú, cumplimos con todos aquellos procedimientos y políticas que impone la SUNEDO en lo que se refiere a los elementos de investigación y desarrollo. Está de más comentar de que la tecnología
y la coyuntura hace de que las megatendencias estén siempre a la orden del día. Para nadie es un secreto que ahora todo se tiene que alinear bajo el concepto de industria 4.0, y la industria 4.0 justamente se ha visto acelerada por este COVID, por esta pandemia, la cual ha generado una serie de movimientos que tienen que ver con conceptos que ya ahora forman parte de esta nueva normalidad. Conceptos como realidad virtual, realidad aumentada, Internet de las cosas, inteligencia artificial, digital transformation, ya son elementos que forman parte de la malla curricular y de todo aquello que se va a aprender, ¿no? Y por cierto, la excelencia académica, que la podemos ver a partir de los profesores y la exigencia que hay, digamos, en cada una de las materias y clases que se tiene que llevar adelante, ¿no? Entonces, es importante estos cuatro pilares que tiene nuestra maestría, que la hacen, digamos, apetecible y la hacen, por cierto, una maestría bastante buscada, digamos, por los alumnos, ¿no? Estos temas, el hecho de que nosotros formemos parte de esta sociedad con la Universidad Ramón Llull impone de que el alumno tenga que hacer un viaje de 3 semanas. Son semanas súper intensas, muy intensas, la verdad, al margen del jet lag, que como ustedes saben son 7 horas de diferencia, pero desde que llegan al aeropuerto, desde que se llega al aeropuerto, empiezan los estudios desde el hotel. Por cierto, la inversión para este viaje, que es un viaje bastante planificado, incluye pues el alojamiento, los desayunos durante el stage, los almuerzos de lunes a viernes. Más bien no cubren pues los partidos pues del Barcelona, ¿no? Porque por cierto uno siempre quiere ir a ver al Barcelona y cualquier otro partido que pudiera existir por ahí, bueno, ya eso lo corre por cuenta de la luz, ¿no? Es un 50% de componente internacional, lo que quiere decir que hay bastante interacción con los profesores, ya sea porque se reciben clases de los profesores durante la estadía aquí en Perú, así como cuando se está en Europa. Esas 3 semanas son súper intensivas, como el profesor Morris siempre dice, en realidad uno llega allá y en esas 3 semanas quizás uno duerme 1 horita o 2 horas, pero vale la pena, porque así nomás uno no cruza el charco y así uno nomás no está en Europa y es capaz de poder ver pues la infraestructura y todos aquellos proyectos que han sido llevados a cabo por, de alguna manera, por alguna de las empresas las cuales vamos a visitar y alguna de estas empresas que visita la universidad y que muestra, digamos, todas aquellas mejores prácticas y lecciones aprendidas de sus proyectos. De hecho, ESAN es flexible porque entiende que el alumno, la 4ª semana, es una semana de relajo y el que menos pues aprovecha para poder agarrar el Trans Europe Express y lanzarse pues a visitar Italia, Francia, poder ir a ver otros países y luego retomar los estudios en Perú, ¿no? Entonces, este es un tema que no quiero comentarles más porque es importante que lo vivan, pero solamente decirles que es un tema bastante intensivo, más intensivo que los propios estudios que se llevan durante estos 18 o 24 meses de esta maestría. Es una experiencia muy inolvidable, la cual siempre va a quedar grabada en la mente y en los corazones de los alumnos, ¿no? La Salle, ¿qué es la Salle? Si ustedes ven ahora en Google, se van a dar cuenta que la Salle es la top 3, una de las mejores maestrías en España, ¿no? Es la tercera según el ranking mundial, es la top número 5 en España según el ranking también EduUniversal, tiene el puesto 38 a nivel mundial según este ranking, y lo más importante es las redes de contactos que hay, dado de que en este minuto hay más de 3.000 alumnos que ya han pasado por ahí. Y creo, yo diría que son un poquito más, ¿no? Que avalan esta formación. Y eso es importante porque recuerden que las redes de contacto son algo también que es importante tener en cuenta en la vida, ¿no? En la vida. Las redes de contacto siempre son muy importantes. Justamente dentro de esta presentación hay una persona que va a hablar sobre este tema de las redes de contacto a través del alumni ESAM, ¿no? Bien, este stage internacional también incluye
un viaje a la Universidad de los Andes, más conocida como UNIANDES en Colombia. Me ha tocado formar parte de, alguna vez del stage, como profesor obviamente, ¿no? Para dictar cursos, ya sean aquí en Lima o allá en Bogotá, ¿no? Por parte de la Universidad de los Andes. Es una universidad que la verdad tiene un buen bagaje de conocimientos e información que compartir y con la cual también existe este convenio y que también, por cierto, es un lugar bastante bonito y además, sobre todo, la exigencia que existe en la parte académica, ¿no? También comentarles que aquí en Perú, ESAN vive algo que se llama la famosa el International Week o la Semana Internacional, que es súper intensiva. Aquí vienen profesores de todas las amplitudes del mundo, dado de que, como comprenderán, no es solo la maestría de Project Management, sino las 13 maestrías y además el MBA. Entonces vienen profesores de Francia, de la China, de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza, de todos los convenios que existen con las otras maestrías. Y la verdad que esto es bastante enriquecedor. Hay cerca de más de 50 cursos que se dictan de manera internacional, al cual el alumno puede acceder a cualquiera de ellos. Los profesores son pues reconocidos a nivel mundial, ¿no? Hay más de 1.500 participantes de diferentes maestrías, lo cual eso implica otra red de contactos que también no es bueno dejar de desaprovechar. Esto se da dos veces al año, en enero y en julio. Es una semana totalmente intensiva. Me ha tocado ser profesor en algún momento de esta semana internacional y la verdad que también es muy importante porque vienen alumnos también del extranjero a llevar los cursos y uno también aprende de ellos, ¿no? Entonces, es un tema bastante enriquecedor. La doble certificación, bueno, la doble certificación ya lo comentamos. Uno, al final de este duro trabajo, ¿no? Se sustenta al final el grado de magíster en Project Management, que ahora tiene unas exigencias particulares a través de la SUNEDU, de la Superintendencia Nacional de Educación, y obviamente luego de pasar rigurosamente pues, cada uno de los cursos, ¿no? Y la doble certificación implica tener el grado por parte de la Universidad Ramón Llull de La Salle, ¿no? El máster en Project Management, el cual también, por cierto, implica aprobar 60 créditos, ¿no? Entonces, esto también es importante, el tema de la doble certificación, ¿no? La malla renovada, bueno, ya les comenté que esto siempre se hace y esto gira en base a las habilidades gerenciales, dentro de las cuales están las habilidades interpersonales. Ya todos sabemos de que el mundo ahora gira en función de las habilidades interpersonales. Los millennials lo saben muy bien, muchos de ustedes que me están escuchando son millennials y saben muy bien que ahora esas habilidades se están disparando aún más con este concepto de teletrabajo y, por cierto, se van a disparar aún más con los centennials que vienen, ¿no? La parte de gestión de proyectos también siempre sufre cambios. Ahora, con esta pandemia, se está dando otra forma de llevar adelante proyectos a través de mecanismos de la virtualidad, los cuales también vamos a comentar probablemente durante el desarrollo de los cursos. La parte empresarial, dado de que el Project Management no esté en una isla, sino que participa estratégicamente de las empresas. Y finalmente, todos los temas de creatividad e innovación, ¿no? Que también están de la mano y por lo tanto eso va avanzando, ¿no? Rápidamente, porque no es el interés tampoco explicar en detalle, porque esto ustedes lo pueden ver tanto en la página como en los brochures, pero en la estructura curricular está el módulo de la Dirección Avanzada de Proyectos, donde básicamente están todas las claves de los fundamentos de la dirección de proyectos, el manejo financiero, las habilidades directivas interpersonales, el manejo del alcance, tiempo, costos, la planificación del proyecto y la innovación en la organización y la creatividad en las empresas, ¿no? Como módulo 2, como parte de lo que es la gestión de empresas y proyectos, porque este es un mix, todas las herramientas que tenemos para el manejo de proyectos, los alineamientos que existen de manera natural entre la estrategia empresarial y el portafolio de proyectos y programas, el manejo y gestión de programas, ¿no? Cómo es que los proyectos participan en la creación de las empresas, de los emprendimientos, el manejo clave ahora que existe con los stakeholders, las metodologías de gestión de proyectos, entendiendo de que no existe solamente el marco
el estándar, digamos, que indique el PMI a través del PMBOK, sino también existen otros estándares, ¿no? Como PRINCE, existe otro estándar, también como el IPMA, existen otros estándares como el ACE para el manejo de lo que es el costo, existen otros estándares como Scrum o la metodología Agile, todas las metodologías y buenas prácticas Lean, en fin. O sea, no es solamente hablamos del PMBOK, sino de otras buenas prácticas. Aquellos que provienen del Estado probablemente hablarán del marco lógico, aquellos que trabajan en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, también tienen su propia gestión de proyectos de desarrollo, ¿no? Y algo importante, la oficina de proyectos, que por cierto ahora se está viendo virtualizada dada este manejo, ¿no? Como tercer módulo tenemos la dirección de proyectos en sí, en donde se ven ya todas las áreas de conocimiento en general, como recursos, la calidad, las adquisiciones, los temas legales y éticos, sobre todo la parte de reclamos, los famosos claims, la gestión de la integración, ya se empiezan a ver los seminarios de tesis, esto coincide generalmente con el viaje a España, y la parte de ejecución, control, monitoreo y cierre del proyecto, ¿no? Y finalmente, como módulo 4, tenemos la gestión y la administración del proyecto, actividades administrativas, donde se ven los temas de riesgos, el taller de preparación para la certificación PMP, es importante porque muchos tenemos la idea, ¿no?, de acreditarnos. Se ven temas de proyectos de construcción, me refiero a lo que es infraestructura, proyectos de creación de empresa. Existe una actividad de realización de un proyecto, llámese un taller, en donde uno crea algo. La parte de liderazgo y gestión de equipos. Tópicos avanzados de project management, que existen para, sobre todo ahora, las metodologías Agile. Y el seminario internacional de estudios, que ya lo comenté. Y el seminario de tesis número 2, que cierra, digamos, con el seminario de tesis de un proyecto que se hace a lo largo de todo, de toda la maestría, ¿no? Finalmente, en lo que se refiere a la excelencia académica, bueno, estos son algunas de los rostros de los profesores, los cuales obviamente todos nos conocemos. Si se dan cuenta, ahí por lo menos hay 3 que han sido presidentes del capítulo y también hemos sido ¿no?, vicepresidentes en algún momento y somos past president, ¿no? Está Eduardo Basso, recientemente, mi amigo Vicente Granadino, el que habla fue el 5º presidente del PMI, más o menos. Yo estuve presidente en el año 2009-2010. Está mi amigo Luis Madrid, bueno, y está toda la plana de profesores de ESAN, dentro de los cuales PMPs está Luis Enrique Campos, Javier Macías, de los que estoy viendo, Peter Yamakawa, Alexander Hoyos, que también ha sido presidente del capítulo, que actualmente es presidente del capítulo, perdón. En fin, hay gente que trabaja. Edilberto Casas ha sido mi alumno desde la segunda promoción, inclusive fue mi alumno, fue mi asesorado en su tesis, que salió con excelencia. Él también es un profesor muy bueno, está como gerente de la oficina de proyectos de Alicorp. Entonces, como verán, los profesores pues somos gente que estamos en el campo de batalla, ¿no? Y obviamente queremos trasladarle al alumno lo que sucede pues en la batalla, ¿no? Que significa, bueno, decirles las cosas cómo funcionan, ¿no? Y cómo también no funcionan, ¿no? Entonces, nosotros creemos que somos profesores que estamos siempre en el día a día y por lo tanto actualizando las cosas, ¿no? Lo que se refiere a España, también nos conocemos. Dicho sea de paso, somos colegas, siempre nos estamos viendo, no solamente en las tesis, en las sustentaciones, sino también durante los cursos. Está mi amigo Luis Bayó, la ingeniera Marisa Andrea Lostumbo, está Víctor Espinosa, Joaquín Ibáñez, Ramón Batalla, está Montserrat Jorba, una gran amiga, Joaquín Ibáñez, Jordi Moya y Jordi Dalmó, y otros profesores más que forman parte, digamos, de esta cadena, digamos, de docentes. Casi la mayoría en España también son PMPs y tienen algunas otras certificaciones, ¿no? A ver, siempre es importante saber cuál es el perfil de los participantes que entran a la maestría de Project Management, ¿no? En realidad ahora ya está bien claro de que todo esto ya es para tanto para varones como para damas. Más o menos la última encuesta indicó de que había un 66% de varones en la maestría y un 34% de damas.
más o menos el 32% de los alumnos son ingenieros civiles, como el que habla, o arquitectos, un 12% son administradores de empresas, un 10% son ingenieros de sistemas, 7% ingenieros industriales, un 39% de otras profesiones. Es importante esto, y yo les comento, digamos, desde la primera maestría, porque al comienzo era la mayoría eran ingenieros de sistema, pero después, poco a poco, ya fue cambiando este tema, ¿ya? Es importante esto. También decirles de que al inicio no había ni el 12% que eran mujeres en la maestría, ahora ya son casi 34%, esperemos que hayan más. Un 60% ocupan puestos de jefatura alta y gerencia, lo cual le da riqueza a la maestría porque hay bastante peso, experiencia y sobre todo mucho conocimiento y cosas que compartir, ¿no? Hay un 20% que ocupan puestos de asesoría y consultoría, que también son importantes porque son personas que están en contacto con los clientes y los dueños, ¿no? Lo que nosotros le llamamos los owner operator o las empresas de ingeniería. Y también un 20% que ocupan puestos de especialistas y analistas, que también es importante tenerlas porque ven las cosas en detalle, ¿no? Hay un montón, muchas empresas de las cuales los alumnos provienen, pero dentro de ellas está pues Movistar, COSAPI, Grañi Montero, Bafin, Fondo Mi Vivienda del Estado, DP World Callao, la Superintendencia de Administración de la SUNAS del Agua, Alcantarillado, Pan American Silver, Abengoa, Sanofi, Sauder, el Ministerio de Energía y Minas, Educación, Banco de Crédito, Red de Energía, Andina, Arca. Bueno, yo diría que acá hay más porque he tenido alumnos de Antamina, he tenido alumnos de Chinalco, he tenido alumnos de Petroperú. Bueno, lo que pasa es de que faltaría, pero simplemente estamos colocando algunas empresas las cuales trabajan, ¿no? Y eso también es importante saber. Las redes de contacto, esto soy testigo de excepción, que este tema de las redes, el networking que tiene SAN, es espectacular. Y justamente hace como, será hace unos 6 años, que se crearon las famosas reuniones anuales por cada maestría de todos los alumnos. Y eso fue muy enriquecedor porque cada año los alumnos se reúnen, ¿no? Se reúnen y ahí justamente ya se celebran, digamos, los pasos de todos aquellos que van pasando desde la primera promoción hasta la última, ¿no? Y eso es importante porque, otra vez, redes de contacto, ¿no? Redes de contacto para tantas cosas que a veces siempre nos damos la mano. Recuerden que el mundo es un pañuelo, el mundo es redondo, ancho en su parte ecuatorial y siempre gira. Por lo tanto, siempre es bueno estar en contacto con nuestras amistades, con nuestros colegas y nuestros profesores, ¿no? ESAN tiene algo muy fuerte que está relacionado con todo lo que es la investigación y desarrollo y sobre todo la creatividad y la innovación, ¿no? Y siempre esto va de la mano, de acuerdo a este hub que se llama el Innovation Hub, en donde participa aquí el MBA a través de sus programas que tiene de investigación, de desarrollo. Este es el Centro de Propiedad Intelectual, Competencia, Consumidor y Comercio de SAN, para poder lanzar emprendimientos de diversa naturaleza. La incubadora de Innova. Tengo muchos alumnos de la maestría, del MBA y de otras maestrías que en realidad encuentran ahí un mecanismo para poder crear empresas, para poder crear y dar realidad a las ideas, ¿no? El Fab Lab, que es un mecanismo para poder trabajar temas de investigación con un componente, con un alto componente de tecnología relacionada ahora con la digitalización, la transformación digital, el streaming, el stream programming para todos aquellos que trabajan en software o en desarrollo, digamos, de emprendimientos de innovación. Este es el Centro de Desarrollo de Emprendedores de SAN. Me consta, he tenido alumnas, la directora de ese centro ha sido mi alumna en uno de los MBAs, en un MBA justamente, y es la que saca adelante una serie de emprendimientos que tiene SAN, que dicho sea de paso, SAN tiene muchos convenios con Produce, con el Ministerio de Producción, etcétera, etcétera. Y finalmente, Ecuesan, que vale la pena mencionarlo, porque esto va alineado con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, aquí hablamos de inspirar, conectar, empoderar y promover, ¿ya?
Ya me está faltando poquito con el tiempo, por eso quiero irme de la mano. De hecho, SAN es un aliado estratégico del PMI, o viceversa. El Project Management Institute es un aliado del PMI, de SAN. Los convenios son de mutuo apoyo. Estamos en constante contacto, ¿no? En la actualidad, el actual presidente es Alexandre Hoyos Espinosa, un buen amigo con el cual siempre nos llevamos bien y estamos de la mano. A través justamente del PMI, porque no lo veo acá, lo voy a comentar, nosotros participamos del Día del Proyecto Social, que se hace una vez al año, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una actividad conjunta entre la unidad de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, que la lidera el ingeniero Ernesto Mondello, y los capítulos del PMI de Sudamérica, en donde se da un día de una actividad completa de talleres que se da en ESAN, y eso a través de este famoso Día del Proyecto Social, que se hace en conjunto entre el PMI, ¿no? Lima, Perú, PMI Mundial, el Global, está el Banco Interamericano de Desarrollo y ESAN. ¿No? Eso es importante porque también todos aquellos que somos PMPs aprovechamos para poder ver ahí nuestros famosos PDUs, ¿no? Y poder continuar con nuestra acreditación en la medida en que se puede, ¿no? Es importante comentar los beneficios de la afiliación al PMI. Por cierto, apenas entran a ESAN, se les afilia inmediatamente al capítulo para poder tener la guía del PMBOK en español, la original, porque obviamente por temas de derechos registrados no se permite tener otro tipo de guía que no sea la original. Hay un descuento tanto para entrar como miembro, así como para un descuento para aquellos que quieran dar el examen de certificación. El acceso completo a todos los libros, ya sean de negocios o de dirección de proyectos de SAN y sobre todo del PMI. Acceso al e-link latinoamericano, a todas las revistas, a todos los congresos, publicaciones del PMI que están en inglés y que en algún momento también se traducen, y sobre todo ahora las comunidades virtuales de práctica, ¿no? Existen comunidades virtuales para construcción, para tecnología de información, para proyectos sociales, en fin, una serie de comunidades en donde yo también soy voluntario y la verdad que se aprende mucho y se genera mucha sinergia, digamos, entre todos los colegas, ¿no? Esto también es algo que viene bajo el brazo cuando uno ingresa a ESAM, ¿no? A la maestría de Project Management. Sin más, quiero dejarlos, porque el tiempo siempre es complicado en estos casos, un testimonio que siempre es importante tener el testimonio de alguien, porque quién mejor que un alumno o un exalumno que ha salido para poder, digamos, indicarles cómo fue su vivencia, qué es lo que hizo, qué es lo que pasó, y sobre todo qué lecciones aprendidas y qué cosas desarrolló, qué cosas le sirvieron en su organización para mejorar y para sacar adelante las cosas y, como yo digo, para que se aplique lo que se aprendió, ¿no? Aquí los dejo con el ingeniero José Luis Hurtado Martel, que es gerente de control de proyectos de Minsur, una de las grandes mineras peruanas. Minsur, por si acaso, con este proyecto que va a tener dentro de poco, el famoso proyecto B2, que seguramente lo va a comentar José Luis Hurtado, se va a convertir en la primera minera a nivel mundial en producción de zinc y estaño. ¡Zinc! Así que con ustedes lo dejo a José Luis Hurtado. José Luis, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profesor Alfonso. Bueno, ya saben, soy José Luis Hurtado, soy egresado de la maestría del Project Management en el año 2015. Yo soy ingeniero civil de profesión, ex-PU, luego hice un MBA en Centrum, pero como parte de mi experiencia me di cuenta de que para el rubro del cual yo me desempeño, que siempre me he desempeñado en toda mi vida en el mundo de los proyectos, he estado del lado del contratista y ahora del lado del owner. Me di cuenta que faltaban algunos lineamientos en mi formación profesional, sobre todo en la parte de la gestión y dirección de proyectos, que si bien es cierto, un MBA te enseñan a gestionar todo tipo de empresas, pero en mi vida práctica me faltaba más peso en la parte de gestión y dirección de proyectos. Es así donde
tomo la decisión crucial en mi vida de matricularme en la maestría de Project Management en el 2013. Y creo que fue una de las decisiones más acertadas porque pude tener las herramientas, el SAM me dotó de las herramientas que adolecía para poder llevar mi trabajo de la mejor manera. Entonces, bueno, está la parte de todos los cursos que ya bien lo ha enseñado el profesor Núñez, y la parte importantísima y muy dura de la parte de la estadía en Barcelona, que son, como ya lo mencionó, son 3 semanas muy, muy arduas de trabajo. Entonces, toda la formación que me dieron en ESAN me sirvió para poder desarrollar de una forma muy eficiente y poder seguir el ascenso en mi carrera. Yo cuando entré en ESAN en el 2013, si bien es cierto, yo trabajaba del lado del contratista, tenía cargos importantes como gerente de proyecto, gerente de ingeniería, pero en el mundo de la minería, que es en el cual me desenvuelvo actualmente, es mucho más reducido. O sea, los que trabajan en proyectos de construcción de empresas contratistas sabrán que entrar en una empresa de primer nivel es difícil. Mucho más difícil es entrar a empresas del lado del owner de empresas mineras, que es el rubro, como les menciono, en el cual yo me desempeño. Entonces, esa parte de esa formación que recibí y la estadía en Barcelona con unos profesores de verdad muy, muy excelentes, pude desarrollar esas habilidades y conocimientos que me potenciaron enormemente. Y al final la inversión que realicé fue recibida con creces, porque inmediatamente comencé a tener ofertas laborales en varios centros, de verdad, y cuando digo que han sido por lo menos 3 ofertas de trabajo, que cuando terminé y regresamos de Barcelona, pude tener. O sea, fui testigo de cómo se materializa el conocimiento acá en Perú. Es muy bien visto, es muy valorado. Ok, entonces, luego de realizar la maestría, justamente cambié, entré a un cargo gerencial para un proyecto importante en Antamina. Hicimos el Trap Shop, la ingeniería la desarrollamos en Santiago de Chile. Entonces, toda la parte de formación en gestión de proyectos fue muy importante, porque como pueden ver ahí en la presentación, conocer en profundidad la guía de dirección de proyectos del PMI, luego reforzando esto con otras herramientas, por ejemplo, con el tema de la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, que es muy potente en cuanto a la gestión y dirección de costos se refiere para proyectos de toda índole. Entonces, tenemos las facilidades de poder desarrollarnos y sin poder temor a equivocarnos, porque la formación en cada una de las áreas de conocimiento que somos instruidos nos dan ese bagaje para afrontar los grandes retos. Ya luego, cuando ya he terminado mis estudios, se continué estudiando, ¿no? Actualmente estoy llevando un doctorado en la Politécnica de Madrid. Justamente el tema es en dirección de proyectos. Acá en Perú no se dictan este tipo de doctorados. Busqué muchísimo. Espero que en algún momento yo creo que pueda lanzar ese tipo de formaciones, porque hace mucha falta acá en Perú personas en cuanto a dirección de proyectos. Les doy una buena noticia, ¿no? En los próximos 5 a 10 años, la cartera de proyectos en Perú, para los que nos desempeñamos en el mundo de los proyectos, de construcción, de ingeniería, tenemos más de 17.400 millones en proyectos de infraestructura. Para decirlo, uno de los más importantes, el tren de cercanías, tenemos la ampliación del aeropuerto, etc. Y en minería vamos a tener 57.500 millones de dólares en inversiones en grandes proyectos. Entre ellos, yo trabajo en Minsur, ahí hemos desarrollado uno de los más grandes proyectos que se han hecho el año pasado, que es Mina Justa, una inversión de más de 1.800 millones de dólares. Entonces, ¿qué requiere el país? Personas altamente capacitadas para afrontar estos retos que se vienen. Aquí lo que les quiero compartir brevemente es un tema de la planificación 4D, que si bien es cierto,
Esto ya tiene sus años, pero no es muy común hoy en día aplicar los proyectos, sobre todo en proyectos de gran minería. Esta vista que están viendo ahí es un proyecto real que lo desarrollamos a partir del año 2017. Es un proyecto muy conocido, es el proyecto de relaves de B2 en Minsur, que consistía en el proyecto en reprocesar minerales, relaves acopiados por más de 40 años en un botadero. Entonces, este mineral se va a reprocesar y tenía que hacer este proyecto, es una planta de tratamiento única, una de las pocas en el mundo. Entonces, aquí aplicamos la planificación 4D. Es acá como lo que yo les decía, ¿no? Esa formación en cuanto a poder desarrollar en temas de gestión de costos, en gestión de planeamiento, en dirección, te puede ayudar a poder desarrollar las siguientes etapas ya de formación profesional que vas a enfrentar. Entonces, sin miedo, comenzamos a implementar esta planificación de 4D, lo cual fue todo un éxito. Y no es porque se los diga yo, sino lo pueden buscar. En Inglaterra han publicado un caso de éxito de este proyecto con la planificación 4D, dado que es uno de los pocos proyectos en el mundo donde se ha usado esta metodología. Consiste en poder juntar mayormente los proyectos de ingeniería, se hacen hoy en día en 3D con la metodología BIM, y lo unes con lo que es la planificación, la gestión de los cuando haces un cronograma. Se juntan por una herramienta, en este caso usamos hasta Power Project, y te genera una secuencia constructiva desde el inicio hasta el fin, en la cuarta de la planificación. Y luego ya cuando la comienzas ya a controlar el proyecto, tú vas viendo en qué momento, cómo debería ir tu proyecto contra lo que realmente vas ejecutando, ¿no? Entonces, es muy potente y estoy convencido con lo que van a llevar en la maestría, les van a servir para poder afrontar estos temas, ¿no? En la siguiente lámina, les quiero compartir ahí, este es uno de los dashboards que he preparado para mi empresa, Minsur. Es un dashboard elaborado en base a Power BI, que es como bien saben, este es una herramienta que gestiona grandes bases de datos, de todo tipo de datos. Y los proyectos hoy en día no están al margen de los negocios, como ya lo mencionó el profesor Núñez. Entonces, se genera gran cantidad de volúmenes de información que hoy en día solamente con el Excel ya nos es insuficiente para poder gestionar nuestros proyectos. Entonces, tenemos esta herramienta muy importante que es el Power BI, donde tú puedes generar este tipo de dashboard y estos ya son herramientas que están colgados en la nube y se actualizan de forma automática. El mantenimiento de este tipo de herramientas es muy fácil y no se requiere de grandes inversiones para poder implementar en sus organizaciones. Con estos temas, lo que yo les he querido compartir muy rápidamente es de que gracias a la formación que he recibido en ESAN, esto me ha podido ayudar a poder desarrollar todos estos temas y afrontar los grandes retos que tengo en mi empresa y para los que se vienen. Entonces, yo los felicito porque creo que están yendo por el buen camino desde el momento que han decidido inscribirse en esta charla, yo creo porque tienen ustedes mucho interés en seguir desarrollándose y asumir nuevos retos. Eso es todo. Gracias. Gracias, José Luis. Muy gentil de tu parte y la verdad que te agradezco infinitamente. Por un momento me he sentido emocionado. Me ha hecho recordar mis épocas cuando estaba en Antamina y también estábamos luchando en ese momento, pues no, con todos estos elementos para poder trabajar. Te felicito por haber implementado una buena práctica, la cual, por lo que has comentado, inclusive ha tenido alguna felicitación, algún premio en Inglaterra. Conocemos de lo que significa implementar estas cosas, porque esto es un tema de gestión de cambio bastante duro, y la verdad no me queda otra que ratificar nuevamente de que gran parte de todo esto se debe justamente a todo este conocimiento, a toda esta aprehensión de datos e información que has recibido en ESAN, y por cierto tu actitud, ¿no? Tu actitud de cambio y tu actitud y perseverancia para sacar adelante con las cosas. José Luis, te felicito infinitamente y estoy convencido de que lo que acabas de
de participar y de compartir con los que nos están siguiendo va a ser muy importante de aquí en adelante, y seguramente hasta te van a estar llamando para preguntarte cómo has hecho estos benditos reportes. Muchas gracias por la invitación, profesor, Carla, a todos. Y bueno, me despido nuevamente de la sala y espero pues que podamos vernos, ¿no? En el mundo profesional, este mundo es muy chico. Muchas gracias. Así es. Un abrazo para ti, un abrazo para ti. Como parte de la presentación, ESAM forma parte de esto que se llama el famoso ESAM Alumni, y para lo cual los dejo aquí con Evelyn Bautista, quien es la responsable y encargada de la realización de estas actividades. Adelante, Evelyn. Y Yanina, a partir de ahora te dejo para que te quedes a cargo de todo esto. Gracias, profesor. Bueno, señores, como para comentarles, nosotros efectivamente, como lo dice el profesor, somos un área y que estamos teniendo un objetivo único, que es permitirles a ustedes brillar desde el punto en el que ustedes estén trabajando, aportando para las diferentes soluciones que se dan tanto dentro como fuera del país. Entonces, ¿qué somos? Nosotros somos un equipo que tratamos de promover constantemente diversas actividades. Y la finalidad también es de que ustedes puedan con esas actividades estar vinculados constantemente con el mundo empresarial. Como bien lo han expuesto ya anteriormente, el talento que ustedes tienen es único y también tiene que ser valorado. Pero si ese talento se oculta, se deja, no se promueve, así sea en redes o también dentro del círculo de networking que ustedes ya van a ir desarrollando al pertenecer a la comunidad, pues lamentablemente es un tesoro escondido. Entonces, para ello, lo que hacemos nosotros en el área es fomentar tres puntos. Por favor, podrían colocar, ahí está. ¿Cuáles son los puntos que nosotros trabajamos y los servicios que ustedes encontrarán con nosotros? Nosotros vamos a tener la parte de la actualización de competencias. Como bien es cierto, dentro de la presentación, ustedes habrán visto que sí existen las oportunidades, tanto en el sector minero como también en el sector de construcción. Sin embargo, estas habilidades que hoy tenemos necesitan poder también ser complementadas con la actualización de algunas competencias. Y para ello tenemos nosotros diferentes espacios, como conferencias, talleres, en donde también van a poder conocer a otros alumnos y graduados de diferentes ramas. Por otro lado, viene la parte de la empleabilidad, que es para poder conocer la bolsa laboral. Ustedes van a tener la asesoría desde que son alumnos, incluso al culminar también la maestría, para revisar su currículum y poder realizar el perfil de LinkedIn. También contamos con ferias, ahora nos estamos moviendo ya a la parte virtual, porque, bueno, por la coyuntura, sin embargo, también tenemos la parte de las ferias laborales de manera presencial. Y también nosotros, por ejemplo, tenemos la finalidad de hacer visible cada uno de los logros que han ido teniendo. ¿Y qué hacemos? Tenemos secuencias. Estas secuencias, como orgullosamente graduado están, el efecto están, permiten que podamos hacer la difusión mediante una entrevista que ustedes van a dar, y nosotros lo vamos a ir sacando por redes para que así más personas vayan conociendo un poco de su trayectoria y los logros que han ido alcanzando. Como ustedes habrán visto, señores, no es que no exista un mercado, el mercado existe, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues saber presentarnos, saber crear ese espacio para poder vender todo lo que nosotros como profesionales podemos tener. Entonces, es por eso que incluso cuando vamos a realizar, como por ejemplo, un Redis, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Con toda esta coyuntura, estamos viendo que hay que realizar un rediseño de varias estructuras. Incluso ahora vamos a aumentar la tecnología para mejorar diferentes procesos, como por ejemplo lo han expuesto hace un momento. Pero si solamente nos relacionamos entre nosotros, entre personas que somos de Project, y no nos relacionamos con otras personas de otras áreas, quizás no vamos a poder saber cómo solucionar algunas cosas. Entonces, una parte de nuestros objetivos es justamente ayudarlos a poder tener una mejor relación con aquellas personas.
Eso sería todo. Espero igual que les haya gustado y ante cualquier pregunta, aquí está. Gracias, Evelyn. Muchas gracias. Bueno, queremos nuevamente agradecerles por acompañarnos, invitarlos a ser parte de nuestra maestría. No sé, profesor, ¿podría avanzar una? Perfecto. Bueno, la duración y el horario, ¿no? Nuestra maestría tiene una duración de 24 meses académicos, una frecuencia de clases los martes y viernes de 7 a 10 y 30 de la noche. Por favor, profesor, la siguiente. Bien, las etapas del proceso de admisión, ¿no? ESAN pide unos requisitos para postular, que es el grado académico de bachiller, ¿no? El título profesional en caso postulante sea extranjero. Pedimos experiencia profesional calificada de 2 años en el área, ¿no? Contada desde la culminación de sus estudios. Y las etapas del proceso de admisión, que consiste en, bueno, la inscripción del postulante, ¿no? El examen de admisión, que es una prueba de aptitud, ¿no? Que lo que es razonamiento verbal y lógico-matemático. Pasan una entrevista personal, la entrevista es efectuada por profesores de ESAN y oportunamente se les indica la hora que tendrán asignada para su entrevista, ¿no? Comentarles también que la evaluación es integral, es realizada por nuestros miembros del comité, donde se evalúa el rendimiento del participante en todo el proceso, ¿no? Ya sea en el examen, en la entrevista, ¿no? Como parte también de los requisitos, se solicita el elaborar un ensayo, ¿no? Con su proyección personal para los siguientes 5 años y también es parte de la evaluación que realiza el comité. Por favor, profesor, si podría la siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo inicio mi proceso? Es muy sencillo, hay que llenar un formulario de inscripción en línea. En estos momentos les voy a dejar a través del chat el link y les voy a explicar cómo pueden proceder. Les acabo de colocar el link ahorita en el chat. Pueden ustedes dar clic en estos momentos. Es muy simple, solo tienen que completar 5 datos y les llega una notificación a su correo, ¿no? Para aperturar su cuenta e iniciar el llenado de su inscripción. Bueno, adjuntar los documentos, el ensayo que les mencioné. Hay un pago de derecho de inscripción, ¿no? Y con eso ya están dentro del proceso, se les programa sus exámenes, las pruebas se llevan a cabo todos los días sábados a las 2 de la tarde, ¿no? Ya con nuestra asesora, ahora les vamos a dejar también sus datos, podrán coordinar su fecha, ¿no? También comentarles que ESAN brinda talleres de preparación gratuitos, exclusivamente para aquellas personas que ya han iniciado el proceso con nosotros, ¿no? Es importante que puedan participar, que se preparen, ¿no? Para que puedan tener un buen rendimiento en su prueba de aptitud. Eso se llevan a cabo los martes, miércoles y jueves de 7 a 10 y media de la noche. De igual manera, su inscripción la pueden hacer con nuestra asesora. Por favor, profesor, la siguiente diapositiva. La inversión de la maestría es de 60.000 soles. Tenemos descuentos de pronto pago, descuentos corporativos, si son de repente grupo de empresa, ¿no? Tenemos también convenio con una lista muy grande de empresas importantes, las cuales ESAN tiene convenio y les brinda un beneficio. También tenemos descuento para nuestros colegiados presentando su certificado de habilidad, o también hay descuentos especiales por también pagar al contado, ¿no? Por favor, profesor, la siguiente diapositiva. Tenemos planes de financiamiento flexibles, ¿no? A 24 cuotas en 4 partes, ¿no? Y, bueno, también podemos evaluar otras alternativas que ya verían con nuestra asesora. La siguiente diapositiva, profesor. Les presento a la señorita Melody Candela, ella es nuestra asesora comercial, seguro muchos de ustedes ya han estado en contacto con ella, haciendo consultas, viendo sus procesos, les estamos dejando sus datos, pueden tomar nota de su celular o su correo para que le puedan escribir directamente a ella y vean todo el tema de su proceso de inscripción, dudas sobre los beneficios, opciones de financiamiento. Y bueno, a continuación los quiero invitar a que puedan de repente hacernos sus consultas a través del chat. Encantados, el profesor Núñez, Carlita Cuba, que es la coordinadora académica, o Evelyn, o yo, Melody, todos encantados de poder responder a sus consultas. Por favor, los invitamos
a que nos puedan escribir a través del chat. Vamos a estar atentos para poder responder. Y a ver, ¿quién se anima? Pueden colocar sus consultas por el chat. De repente alguien se anima a abrir su micrófono, hacernos la consulta. Sí, Yanina, tenemos tres consultas de tres asistentes a la conferencia. El profesor Núñez, no sé si nos puede ayudar con la primera consulta. La maestría está más orientada a la parte teórica del PMBOK, de cara a la certificación PMP, o está orientada a la gestión de proyectos, con herramientas y buenas prácticas para la dirección. Bueno, gracias por la consulta. Si recuerdan, cuando les comenté respecto de la malla curricular que se actualiza constantemente y los temas de innovación e investigación y desarrollo, les indiqué que no solamente existe el estándar del PMBOK, que es un estándar del PMI, que bueno, es la organización digamos mayor difundida en el mundo, sino existen otros estándares que se toman en cuenta. Y lo comenté y lo indiqué y dije que existe pues el estándar PRINCE, por ejemplo, está el estándar que tiene el IPMA, ¿no? Está el estándar basado en las teorías Agile, Scrum, está inclusive el estándar del AACE, que lo comentó muy bien el alumno, José Luis Hurtado. Justamente esos son estándares que nos permiten tener muchas alternativas para poder gestionar un proyecto. Un proyecto no se gestiona solamente con el PMBOK, ni hablar. Eso lo sabemos, aquellos que hemos trabajado en proyectos de oil and gas, en proyectos de minería, en proyectos de consultoría, en proyectos de desarrollo de software. O sea, definitivamente uno tiene que crear una buena práctica basada en varias prácticas, ¿no? Entonces, me estaba olvidando, los estándares que tiene el IPA, el Independent Project Analysis, también son importantes para todos aquellos que son megaproyectos. Entonces, no es solamente el PMBOK, sino son los estándares. Inclusive comenté de que aquellos que provienen del Estado, ¿no? Se habla del famoso marco lógico. Por supuesto, el marco lógico es un estándar que tiene el Estado para poder desarrollar proyectos. Por supuesto, se utilizan otros estándares. Sí, Carlita. Gracias, profesor. Tenemos una segunda pregunta del señor Juan Carlos Guzmán Arévalo. Su consulta es acerca de los descuentos, si estos son acumulables y en caso sea ingeniero colegiado y también exalumno por un diplomado. Sí, ¿cómo estás, Juan Carlos? Agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Estoy leyendo en tu consulta que eres exalumno nuestro y comentarte que tenemos un beneficio para ustedes. Vamos a indicarle a la señorita Melody Candela, si puedes dejarnos por favor tu correo o celular para que ella te pueda enviar esta propuesta y tú la puedas analizar, ¿no? Hay un beneficio acumulable que podría ser el del pago al contado, pero en este caso el beneficio por ser exalumno nuestro es el que más te convendría en esta oportunidad. Gracias, Janina. Tenemos una pregunta del señor Jorge Durán, que es si las clases son netamente, o sea, son 100% virtuales. A raíz de la pandemia y por disposiciones de las instituciones educativas como el Ministerio y SUNEDU, hemos tenido que acogernos a las sesiones virtuales. Ahora, estas son en tiempo real. Las clases no son grabadas. El profesor está desde su casa, al igual que todos los alumnos, brindándoles las sesiones en tiempo real.
Ahora, esto se va a mantener hasta que el gobierno central nos brinde las nuevas disposiciones para que podamos retener presencialmente las clases, ¿no? Tenemos una consulta de la señorita Solange Mesa, profesor, para usted, profesor Núñez. En la estructura curricular se mencionan las metodologías ágiles. En este punto se entra al detalle para conocer los principios, valores, etc. Hasta hacer casos prácticos como se ve en la malla curricular que se hace para cada capítulo del PMBOK, gestión del tiempo, alcance, etc. Profesor. Perdón, había apagado mi micrófono, disculpe. La última versión del PMBOK, que dicho sea de paso, va a cambiar para el año siguiente, pero no se sabe todavía la fecha, ya indicaba temas dentro del PMBOK orientados, muy orientados a lo que es la parte Agile, para lo que es metodologías ágiles, inclusive gran parte de estos cambios ya estaban hechos y orientados a eso. Es obvio que cada vez la industria y la coyuntura está llevándonos a tener proyectos de esta manera agile, no solamente para desarrollo software, sino en la construcción. Por eso existe el Lean Construction, existe el Last Planning, que es el último planificador. Esos son elementos justamente agile. De hecho, sí se toca, probablemente no con el detalle como lo indica la alumna, como lo indica la señorita que está consultando esto, pero sí se toca. Yo he sido asesor de tesis, de una tesis justamente, no me va a dejar mentir Carla, de una tesis que está enfocada en un proyecto de desarrollo social. Y este proyecto de desarrollo social tiene mucho enfoque ágil. En esta última tesis que acaban de dejarla, ¿no es cierto? Para sustentarla, me parece, dentro de un mes, creo. Entonces, sí existe, o sea, existen estos fundamentos, ¿no? Que hay para lo que son teorías de este tipo. En el caso particular que les comento de esta tesis que se ha presentado, de un proyecto de desarrollo, ahí se han combinado tres estructuras de buenas prácticas. Se ha tomado en cuenta el PMBOK para algunos detalles, se ha tomado en cuenta el marco lógico, porque este era un proyecto no solamente del Estado, sino de un agente cooperante. Y además se ha tomado en cuenta estructuras agile, porque tenían mucho que ver en las interacciones, sobre todo, ¿no? Entonces, sí, yo podría decirle que sí. Me parece que la alumna es Solange, creo, ¿no? Yo le diría que sí. Para aquellos que ya tienen la certificación PMP, ¿hay algún beneficio? Entendería que el taller de preparación, que es parte de la malla curricular, ya no sería obligatorio. Bueno, por el beneficio, eso sí no sea. Yo he tenido alumnos PMP, sí. Desde la primera promoción, me acuerdo que en la primera promoción había 5 PMPs. Sí, habían alumnos PMP. Ahora, que hayan tenido algún beneficio, la verdad que no sea. Eso sí no podría yo comentarlo, porque recuerden que yo soy un profesor asociado. Trabaja y va y dicta clases cuando me programa. Ahora, que vayan o no y que lleven adelante el curso de preparación para la certificación o la acreditación, buena pregunta, porque yo no dicto ese curso. Eso sí no sabría contestarlo, pero no tendría sentido, pero a mí no me caería mal aprenderlo porque son cosas nuevas, etcétera. Ahora, que estén al tanto de los exámenes y todo eso, tampoco podría decirles la verdad, porque yo no he llevado adelante ese curso. No podría contestar eso. No sabría. El curso en sí, de taller de certificación PMP, tiene un acreditaje en la malla curricular. Entonces, para que los alumnos puedan cumplir con todos los requisitos para optar por el grado de magíster, tendrían que cumplir o acreditar el 100% de los créditos. Entonces, el alumno en sí tendría que llevar el curso.
de PMP. Jorge Durán, las clases en España también serían virtuales. La maestría en Project Management tiene el componente nacional e internacional. Este componente internacional está compuesto por las semanas internacionales y el stage, que son 3 semanas en España. Entonces, las semanas internacionales son presenciales, están programadas para julio, el próximo julio y enero, julio del 2021 y enero del 2022, y el stage para marzo del 2022. Por ahora lo estamos manteniendo presencial. Claro que esto va a depender de las disposiciones del gobierno y si las condiciones sanitarias lo permiten. Tenemos una consulta de Paul Carnas. En caso por trabajo tenga que suspender un ciclo, curso de la maestría, ¿se puede recuperar ciclo? Sí. Sí, Paul, en caso tengas el... ¿Me escucha? Sí, Carlita, se te escucha. Sí, gracias. Adelante. Fue un poco la señal. Sí, Paul, como te decía, bueno, en caso tú tengas algún inconveniente personal o laboral que te impida continuar con tus estudios, la universidad te permite postergar por un periodo tus estudios, los estudios, y retomar hasta 18 años, 18 meses después de la fecha de tu retiro. Tenemos otra pregunta. De acuerdo a la coyuntura, ¿las clases serían virtuales hasta cuándo? Como lo mencioné, esto va a depender mucho de las disposiciones y las indicaciones que nos brinde SUNEDU. Tenemos que garantizarnos la salud tanto de nuestros alumnos como de nuestro personal administrativo para que podamos retornar presencialmente a las clases. Por ahora, presencialmente a las aulas. Por ahora, tenemos la indicación que las clases se mantienen virtuales hasta el mes de diciembre. Esperamos y estamos animosos de que las condiciones mejoren en nuestro país para retomar en enero. ¿Cuál es el cronograma de maestrías y cuándo comienza el que viene y el próximo? Esta convocatoria está iniciando en el mes de octubre, a finales de octubre, pero tenemos otro inicio que se está proyectando para el mes de mayo del 2021. La consulta de Paul. Otra consulta que es que sí, las clases también se pueden seguir vía remota una vez que se inician las clases presenciales. La maestría es presencial, las clases se dictan presencialmente. Una vez que nos permitan volver a las clases, va a ser necesaria su participación físicamente en el campo, en las clases. Alexander Guamán, me gustaría conocer bajo qué estándares se desarrollará el curso, ya que existe ACE y IPA. Profesor, por favor, si nos puede ayudar con esta consulta. Sí, sí. Nuevamente, el estándar sobre el cual se desarrolla la maestría, es en general la maestría, es el estándar del PMBOK, pero intervienen otros estándares, otros marcos, como se llaman, ¿no? Los marcos, los otros fundamentos. De hecho, el ACE, ¿dónde entra? Cuando se trabaja todo lo que es el manejo de cronogramas y costos. Por supuesto, pues, que el ACE está orientada a todo lo que es costos, a todo lo que es presupuesto, a todo lo que es el mapping, a todo lo que es el Advanced Work Package, a todo lo que es el Installation Work Package, el Engineering Work Package, a todo lo que tiene que ver con el tema de costos y cronogramas. Si hablamos de IPA
¿En qué se caracteriza? IPA tiene que ver con megaproyectos, tiene que ver con toda la parte de estudios, tiene que ver con la parte de prefactibilidad, factibilidad, ejecución, el delivery, el manejo de las EPCs, de las EPCMs. ¿Y esto dónde se ve? Se ve justamente en la parte inicial cuando se trabaja el tema de portafolio de proyectos y programas, cuando se ve la parte de los fundamentos iniciales, cuando se ve la planificación. Si vieron ustedes ahí, hay una parte que se habla de la planificación integral de proyectos. De hecho, que ahí interviene toda esta parte de IPA, que tiene que ver con eso, ¿no? Los controles del FEL, FEL 1, FEL 2, FEL 3, FEL 4, ¿no? Para los gates de control que hay de cada una de estas etapas de estudio, ¿no? Digamos que se emplean estos estándares. Otros estándares, los estándares Agile, cuando se trata ya de la parte de ejecución y control, o la parte de planificación también para lo que son elementos ágiles, ¿no? Gracias, profesor. Yanni, no sé si nos puedes ayudar con esta consulta de su lunch mesa. Sí, ¿de qué tema? No te preocupes, sigue. Sí, quería comentarte, Solange, veo que tu consulta es con respecto al examen de admisión para ingresar a la maestría. Es una prueba de aptitud que consta de lo que es razonamiento verbal y lógico-matemático, ¿no? Como comenté, nosotros realizamos talleres de preparación, ¿no? Que son gratuitos para aquellas personas que inician su proceso. Entonces, básicamente es razonamiento verbal y lógico-matemático. No, no sé si por ahí va tu pregunta con el tema del examen de admisión, porque también veo que nos preguntas sobre si solo es la teoría de proyectos, PMBOK, metodologías ágiles. Creo que también tu consulta iba por el tema de las evaluaciones ya en la maestría. Esa sí es Carlita, creo que es sobre cómo es que se realizan los exámenes o pruebas dentro de la maestría. Pero en lo que respecta a la prueba de aptitud para entrar a la maestría, es lo que te he mencionado. Es sobre el examen de admisión. Sí, es razonamiento verbal y lógico-matemático, Solange. Y te invitamos a participar de los talleres. Sería ideal que nos puedas dejar tu correo o tu celular para poderte contactar y poderte enviar información de los días, horas, y poderte inscribir para que participes de estos talleres de preparación, ¿no? Luego tenemos una consulta de Víctor. ¿Puedo postular ahora y en caso por motivos personales no pueda empezar en este ciclo, empezar de manera posterior? Comentarte, Víctor, que si tú postulas en esta convocatoria y por algún motivo no puedes iniciar las clases, la admisión es válida por 2 años. Nosotros te entregamos una carta de admisión y es válida por 2 años. Y luego nos pregunta Isaac, gracias Isaac por tu pregunta, entré un poquito tarde, ¿cuál era el costo y algún requerimiento mínimo para poder acceder a la maestría? El costo de la maestría de Project Management es de 60 mil soles. Como lo comenté, tenemos beneficios de descuentos a los cuales tú puedes acceder y también planes de financiamiento flexibles, ¿no? Y el requerimiento mínimo para poder acceder a la maestría es contar con 2 años de experiencia profesional posterior a tus estudios universitarios, ¿no? Y de igual manera, Isaac, si gustas, nos puedes dejar tu correo para que nuestra asesora te pueda enviar el detalle de todo nuestro proceso. A ver, Carlita, vamos a ver más abajo qué otras consultas hay. Bueno, como mencionó Jorge, ¿cómo estás? Como mencionó Carla Cuba, que es nuestra coordinadora académica, de momento las clases son virtuales, ¿no? Por ahora, hasta tenemos que esperar las disposiciones del gobierno para poder regresar a las aulas, ¿no? Entonces ahorita nuestro horario es el que mencioné, los martes y viernes, ¿no? De 7 a 10 y media de la noche. Luego Víctor nos pregunta también si hay requisitos de idiomas y cuáles son los requisitos. Bueno, para ingresar no es necesario, pero bueno, en el mundo de los negocios o aquellas personas que optan por estudiar una maestría, creo que es importante, a la par de
de los estudios, del programa, también estudiar el inglés, ¿no? En las semanas internacionales también van a tener cursos con profesores extranjeros. Entonces sí, sí es recomendable poder seguir a la par de la maestría sus estudios de inglés. EXAN también tiene un área de idiomas, ¿no? Que tienen clases también virtuales, ¿no? También te podemos compartir, Víctor, la información si nos dejas tus datos, ¿no? Ah, ya. Luego Oscar Olaya nos consulta, entiendo que el grupo de mayo 2021 se darían en otras fechas de convocatorias y preparación para ser alumno del máster, ¿podría indicar las fechas tentativas y sería el mismo costo de inversión? Carlita, si tienes las fechas para el 2021, por favor, si podrías responderle a Oscar. Sí, la convocatoria en sí va a estar abierta desde 2020, pero iniciaríamos clases a partir del 2021. Mayo del 2021. Las clases serían los lunes y jueves en el horario de 7 a 10 y media. Ok. Luego tenemos la consulta de Paul Cárdenas. ¿Cuáles son las fechas del examen de admisión? Paul, comentarte que nuestras pruebas son los días sábados a la 1:45 de la tarde, ¿no? Una vez que tú te inscribas e inicies todo tu proceso, el área de admisión te manda todas las indicaciones, ¿no? Ahorita, bueno, estamos ya a puertas del inicio, tenemos ahorita fechas programadas para este sábado y en lo que resta del mes de octubre, ¿no? Igual si nos puedes dejar tus datos para que nuestra asesora pueda contactarte y poderte asesorar en lo que respecta a la inscripción para el examen. Recuerden que a través del chat dejé el link al cual pueden acceder para entrar al proceso de postulación. Tenemos otra pregunta de Martín Moriano. Su consulta es, al culminar la maestría, si logra obtener la certificación PMP. Martín, en la maestría se ven las diferentes áreas de conocimiento, por lo que tú, si bien es cierto, terminando la maestría, no es que tengas la automáticamente se te va a dar la certificación PMP. Esto es un examen que ustedes deben hacerlo directamente con el PMI. Ahora, al terminar el programa, sí, tú cuentas con las capacidades para poder rendir el examen y poder certificarte. Más no es que el al terminar la maestría, automáticamente se te va a otorgar. Pero sí tienes la opción de rendir la evaluación, ¿no? Ok. Luego tenemos, Carlita, una consulta de, Miriam Tineo. Me enviaron un link donde puedo llevar los talleres dos veces por semana. Sí, comentarte, Miriam, que nuestros talleres de preparación son tres veces por semana, ¿no? Los martes, miércoles y jueves de 7 a 10 y media de la noche. Vamos a enviarte la programación, ¿no? Y los links para que tú puedas conectarte, ¿no? Y nuestra asesora pueda también contactarte si nos puedes dejar, por favor, tu correo para poderte enviar ahora mismo los detalles. Sí, a ver, ¿qué otra consulta tenemos? Buenas noches, ¿se podrá aperturar la maestría de Project Management Weekend el otro año? Gracias, Grisel, por tu consulta. Bueno, sí, en algún momento se ha considerado y se ha evaluado ver la posibilidad, ¿no? Así que, de igual manera, de tener esta alternativa, ¿no? Y por parte de la dirección académica, nosotros te avisaríamos, Grisel, pero ahorita, bueno, igual te vamos a compartir la información de la campaña actual, ¿no? Las clases ahorita son online y también tenemos beneficios, ¿no? A los cuales puedes acceder. No tenemos ese formato aún, pero igual no se descarta ver más adelante la posibilidad.
¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, agradecerles por acompañarnos el día de hoy en nuestra conferencia informativa de la Maestría en Project. Si podría, por favor, profesor, colocar los datos de Melody para que puedan tomar nota de su correo, su celular. Si no, los voy a colocar por acá. A ver, por favor, ahí están los datos de Melody, ella es nuestra asesora comercial, está su celular en pantalla, su correo, para que puedan contactarse con ella, escribirle. Recuerden que a través del chat también colocamos el link para aquellas personas que quieran entrar e iniciar su proceso. Y bueno, nada, no sé, profesor, si usted quiere dar algunas palabras finales. Bueno, solamente agradecerles nuevamente por el tiempo que han tenido y la deferencia de participar. También por las consultas que han realizado. Entiendo que este es un momento complicado para todos, pero como muy bien lo han respondido, en realidad esto es un tema atípico. Atípico porque el gobierno ha tenido que tomar decisiones que no son decisiones que las han tomado así alegremente, son decisiones que se han tomado a nivel mundial. Entonces, en este minuto, por el tema de la pandemia, es que nos hemos visto sometidos. Yo recuerdo como profesor, porque a partir del mes de abril, que empezaron clases, tuve que cambiar completamente mi forma mi pedagogía y mi forma de trabajo para poder enseñar, dado de que son clases totalmente síncronas, ¿no? Que eso es uno de los atributos que solicitó el gobierno, ¿no? A través del Ministerio de Educación. Entonces, hemos tenido que cambiar los profesores, nuestra forma de dictar, nuestra forma de trabajar. Entiendo que han sido de manera positiva, lo digo por las encuestas y todo lo que hemos visto, al menos en lo que se refiere a mi persona. Eso mismo he tenido que hacerlo en otras universidades donde enseño, en la Universidad Privada de Tacna, donde enseño la maestría en Ingeniería Civil, también ocurrió lo mismo. En la UNI, que es donde también enseño, también ocurrió lo mismo. La Universidad de Lima también. Entonces, ni modo, es un fenómeno, está ocurriendo. E intuyo que cuando todo esto vuelva a la calma, así como ahora ya han empezado los vuelos, ¿no? Ya han empezado los vuelos internacionales y todo eso, también igual ya volverá todo esto a su nivel y probablemente otra vez volveremos al tema presencial, ¿no? Eso va a depender ya no de SAN, sino depende completamente del gobierno. Así que por esa parte siéntanse que nosotros hemos respondido como profesores a la parte, digamos, del cambio. Y hasta donde tengo entendido, todo se ha estado dando, las sustentaciones de tesis, las asesorías de tesis, o sea, todo ha estado funcionando, pero de la otra manera, ¿no? Tal como lo indica la nueva normalidad. Entonces, solamente decirles que se cuiden, que cuiden a los suyos, porque eso es lo único que nos queda ahora, y decidan. La vida está llena de decisiones, y una de esas decisiones está en sus manos ahorita, damas y caballeros. Eso es lo único que podría comentarles. Que tengan una buena noche y que tengan un buen fin de semana esta semana que viene, y muchas bendiciones. Gracias, profesor. De igual manera, cuídense mucho, muchas gracias por haber participado y que tengan buenas noches. Gracias.